¿Qué tal? ¿Cómo están a todos los amigos y hermanos celestes, hinchas de Sporting Cristal? Hoy estamos haciendo un programa así de un momento a otro que nos salió porque es aniversario de Sporting Cristal. 68 años de vida institucional cumple nuestro amado querido Club Celeste, en el cual nosotros lo llevamos en el corazón y lo vamos a llevar hasta la resurrección. Y vamos a ser rapiditos porque hay mucho que recordar, mucho que contar, mucho que la memoria nos va a traer en el transcurso de este pequeño programa que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a dar el saludo a Manolo Ibáñez. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches y Turco, buenas noches, Guillermo. ¿cómo va? Ajá. Hola, siempre celeste. Ah, todavía, ¿eh? Bien, 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 Y bien. a la distancia me acompaña siempre nuestra bandera, la que nos identifica. Muy buenas noches a todos. Felices de cumplir un año más de aniversario de nuestro amado Sporting Cristal. Siempre expectante a la distancia de lo que pasa con nuestro equipo. Este 2023 no nos fue bien. Pero hay toda la ilusión de que el 2024 sea mejor y se logre el objetivo, ¿no? Que todos queremos. Claro, claro que sí. No, yo creo que este año. Libertadores llegando a instancias de octavo de final que nos es esquivo de hace casi 2 décadas. Claro, este año creo que va a ser o va a servir de trampolín para que el 2024 sea mejor. Yo creo que sí. Vamos a darle mucha fe, pero hoy no vamos a recordar este año que no fue tan bonito. Vamos a recordar las mejores épocas de Sporting Cristal, lo que cada uno de nosotros hemos vivido y de cómo nace nuestro amor a Sporting Cristal, porque cada uno tiene una historia diferente y los hermanos celestes que nos están viendo también. Y es bonito transmitirlo porque eso hace de que los que vienen atrás se contagien de este amor a la celeste. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Guillermo, ¿Qué tal? ¿Cómo coleccionista estás, de camisetas Turco? de Buenas Sporting noches. Cristal, ¿eh? Coleccionista de Sporting Cristal. Camisetas impresionantes. ¿Qué Justo, tal, bueno, yo no Guillermo? tengo bandera como tiene Manolo. ¿Cómo estás, Manolo? Todo bien ¿Cómo están, acá. amigos de Siempre Celeste? Lo que tengo son El mi verdadero escudo. humilde colección, ¿no? El verdadero escudo. Bueno, ese tema del escudo es debatible. Claro, cada uno se identifica con un escudo, pero el escudo ha evolucionado, creo que ha tenido más de 7 cambios a lo largo de su historia. Sí, Yo eso. también me gusta más me gusta también el modelo antiguo, el cuadradito, ¿no? Exacto. Pero Ah, recordemos que el original era curvo. Si no, que sí. ahorita estoy con el celular, pues yo no puedo enfocar bien. Si no, te mostraré, tengo una camiseta ahí del año 60 y tanto donde se ve la curva todavía con él, la SCB. Tráele, ¿No? tráele, trae, trae tu camiseta y enfócalo. ¿Lo puedes hacer? Ya, Y normal, dígame, normal, ¿no? dale. Dale, Disculpa sí, si por dale, ahí hay dale, un acá. descuadre. No, dale, dale. A Aquí ver, hacémoslo. un ratito, déjame ver. Dale. Mientras tanto, Manolo, Sí. a ver, yo tengo viendo Sporting Cristal desde el año 1978. Fue la primera vez que yo fui al Estadio San Martín en aquella época. Ahí está el escudo, ¿eh? Ay. Wow, ese es el escudo el primer Mira, escudo, se podría decir, este ya ¿no? es el segundo escudo. Esa La te la segunda. regaló Rafael Azca. Y Es el segundo escudo porque el primer escudo era la letra era de abajo hacia arriba. Ascendentes, acá son descendentes ya, ¿no? ah, correcto, Sí. interesante. ¿Ya? Interesante. Muéstralo, Guillermo, muéstralo nuevamente, por favor, porque Ilústranos. nuestro hermano celeste Remin Con esos quiere detalles. verlo más de cerca. Enfócalo bien, por favor. Ah, dale, dale. A ver, porque no estoy medio, sé que estoy medio este gato. No, pero ponlo en la. En tu palma de mano, que el escudo esté en la palma de tu mano para que se extienda. No, Ya, un pa. ratito, si no que tengo que. O sea que así vemos solo el escudo, más que Claro. todo. Un poquito a tu derecha. Ay, 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 ay. Este es. Ahí es. Ya. ¡Wow! ¡Qué locura lo que tienes! ¿Ah? Sí, ya cualquier día se va a perder ese polo, Yo creo que con esto, si subastamos esta camiseta, tenemos para traer a la Padula. Por lo para que le arreglen la nariz aquí. La Padula ya parece yuca en la jugada polémica. Sí, pobrecito, de verdad. A ver, ya que muestras ese polo, Guillermo, cuéntanos la historia de Dime. ese escudo, de esa camiseta, cómo así llega a tus manos. Por favor.
Bueno, ya lo tengo cuánto, un año y medio. ¿Ya? Y bueno, es este contacto que te comenté hace una vez, hace un tiempo que me ofreció Polo. Sé que tenía familia en el club, un tío dirigente, y bueno, se fue a Estados Unidos y comenzó a vender sus cosas, ¿no? Ah, Ah, ya, claro. interesante. Yo creo que entonces llegó ahí, y ahí por ahí también me llegó otro de este modelo que sacaron, que solamente una vez utilizaron la camiseta negra, que ajá. dice Cristal, nada más, no tiene escudo. Por ahí está, también lo tengo. Claro. Y bueno, ahora estoy comprando más que todo de ese tema, ¿no? Porque como Turco, tú me has conocido, yo antes compraba todo lo que tenga escudo, compraba, ¿no? Sí. Calzoncillos Ahora un poco más, ya el tema de colección en sí, ya, pues, ¿no? no, Cosas claro. de ese tema. Pero Ya. siempre cuando veo un polo ahí, ya que No, tienes un hay una inventario de atracción, ¿no? las Una camisetas. atracción tan igual o más fuerte que la primera vez que lo vi, ¿no? Esa Oh, sí. camiseta. Mira, de repente podemos ya entrar al tema, si me permite, truco de Dale, dale. cómo conocí a Cristal, ¿no? Yo nací en diciembre del 78. Diciembre, Y ¿qué más o fecha? menos en diciembre del 83, ¿Qué cuando se fecha iba a jugar la liguilla, dijiste? ¿te acuerdas? Sí, pero ¿qué fecha Cuando juega la dijiste? liguilla de campeón a Cristal, Ya. con Cuilla, donde Ajá. estaba Peperito, Ruiz, Irano, Loyola, Juan Gol, ¿no? Toda esa gente, Claro. Cucaracha Mora. Entonces, que yo veo una propaganda de Coca-Cola, pues, donde Ya. supuestamente los niños de Coca-Cola eran los niños rojos, con short blanco y medias rojas. Parecía Ciudad Cienciano, ¿no? Claro. Y jugaban contra un equipo de niños, camiseta celeste, short blanco y medias celestes. Y me enamoró el color, pues. Entonces, yo le digo a mi mamá, ¿ese celeste qué equipo es? Ah, Cristal, me dijo, pues. Pucha, que entonces, yo busco, pues, en lo, ¿no? Hay foto de Cristal, yo que veo. No había mucho a colores, blanco y negro. Y por Sí, ahí vi bueno. una foto de color, qué bonito. Y ahí me dice Cristal. Y justo ese día, Cristal, justo ese día, le gana a la U, pues, 4-1, 3-1, fue en la liguilla, ¿te acuerdas? Los pases de Perito Ruiz. Claro. Y ese día fue, ah, ya, aquí quedo. Y ahí Ya. quedé. Ahora, Y ¿cuándo ya era lo? hincha de Cristal. Y para completar nomás, ¿por qué me enamoré de Ah. este color? Juega Cristal ya 2 años después, o 3 años después, juega Cristal con Muni en el San Martín, cuando todavía Ya. no era Gallardo. Ajá. Local era Muni. Y mi papá ya siempre ya sabía, ¿no? Ya Cristal va a pasar esta llave. Era un ida y vuelta. Una semifinal, algo así era. Entonces, Cristal va a ganar, ¿no? Y mi papá era hincha de Muni, ya vamos, pero y gana Muni. Ya. Pucha, que estaba. Y como nunca, única que gane Cristal, raro, ¿no? Y yo estaba, pero hasta que quería desesperado. Y me llevo a Occidente ese día. Y antes era más cercano, no había tanto como ahora las canchas, ¿no? Era todo limpio, ¿no? Las Claro. de entrenamiento. Sí. Y vi cómo se iban los jugadores de Muni y Cristal al vestuario. Y ver a los jugadores cerquita con toda la indumentaria, con ese color celeste y blanco. Se me fue toda la amargura. No, Lo único sí. que le dije a mi papá, le agarré de su, me acuerdo de su camisa de un costado, le dije, para la revancha, pues, para la revancha. Y me trajo a la revancha y ahí sí le ganamos, ahí sí lo sonamos No, sí, muy buenos Muni. recuerdos. Mira, déjame saludar, Guillermo, déjame Dime, saludar dime. a nuestro hermano Celeste que nos ha mandado saludos, a Remy, que dice, qué locura, wow, por la camiseta que mostraste. Claro. Para nuestro amigo Fernando Espinosa, el popular Bombito, feliz aniversario de Ah, nuestro gran club Sporting Cristal. Abrazo a la gente ¿el de Sporting bombito Cristal. de San Martín? Claro. Ah, también mis Está saludos, ¿ah? conectado. Sí. También nuestro hermano Celeste Lorenzo Che. Feliz aniversario a mi adorada Sporting Cristal. Adorado debería ser, pues, a Sporting Cristal. Saludos desde Ica. A ver si de repente algún día Lorenzo nos trae un par de vinitos de Ica, pues, ¿no es cierto? ¿O no? O claro, dulce, ¿no? Una Claro. damajuana. Una damajuana, ¿eh? Dale, dale. Sí, puede ser. Lorenzo, Justo, justo si nos está me has escuchando hecho acordar con un Lorenzo. amigo de trabajo. La Continúa, continúa, famosa. ahí te cuento la anécdota. Ya, no, le decía Lorenzo, si nos está escuchando, loco, ponte las pilas que te vamos a esperar cuando venga Salima con el damajuana, ¿eh? Así es que ahí estamos. Manolo, cuéntanos Me contaba un amigo cómo de. te sientes celeste, Manolo.
No, se debe igual. Lo que yo comenté hace algunas temporadas que me hice fanático de Sporting Cristal, justo en la derrota, me acuerdo de una de las derrotas fue contra justamente nuestro rival, creo, más duro, que es Universitario, que nos quitan el invicto de 20 partidos consecutivos sin perder, ¿no? El torneo. Y voy a ¿estás hablando del año 86? Sí, uno de esos, y sí, uno de esos, son uno de los motivos de los que me reforzó ser hincha, ¿no? Fue 8-6, creo que Seminario nos hace el gol, le hace gol a Valdetaro. Claro, cuando entrenaba este Chumpitaza Cristal. Sí, sí, eres uno de los refuerzos de fanático. La otra fue contra ULA de Venezuela, que nos elimina en el 83. También fue una derrota, y uno de los partidos que me consolidó más como hincha fue contra América de Cali de Colombia, que le empatamos en Colombia, en Cali, y en Lima perdemos 3-2, ¿no? Y nos sacan de cuartos de final, nos eliminan, ¿no? Que ya era parte del camino que Cristal iba preparando para jugar la final de la Copa Libertadores, ¿no? En la 27. Digamos, son los tres momentos que marcaron mi hinchaje por Sporting Cristal, como les digo, justo en la derrota, ¿no? Ni qué decir, pues, con los títulos logrados y la campaña que se hizo en el año 97, llegando a la final contra los brasileros, en un partido realmente, creo que fue de los más parejos a nivel de Copa Libertadores, creo que sí, toda la historia, sí. y el que más asistencia tuvo, si me corrigen, a nivel de final de Copa Libertadores, fueron más de 100.000 espectadores en el Mineirao, que fueron a espectar esta final, ¿no? Nunca más se ha visto algo así, ni en el Maracaná, ni en ningún otro estadio, ha sido tanta la concurrencia en el Mineirao, tanto así que fue la última vez que el Mineirao acogió tanta gente, porque después la achicaron. Sí, lo reducieron. Se va a permanecer en toda la historia de la Copa Libertadores. Sí. ¿Te acuerdas cuando le ganamos a Racing? Claro. En la Plaza San Martín. Todas las agencias de viaje ya te estaban sacando paquetes para Japón. No, ya había ofertas. Ya había ofertas para Japón. Claro, ya había ofertas para Japón. Lo habían a Cristal campeón de la Libertadores, porque en esa campaña... Era el favorito. El mismo Autori lo reconoce que en esa campaña del 97, ojo, no de la final, sino de toda la campaña del 97, el mismo Autori dijo a la prensa brasileña que el que mejor había hecho el papel dentro de la cancha, futbolísticamente hablando, era Sporting Cristal. Así es. Y que merecía haber ganado la Copa, pero lamentablemente por circunstancias para nosotros no se pudo, pero de lejos Cristal fue el que mejor jugó. No siempre gana el que mejor juega, pero bueno, nos tocó ese día perder. Claro. Ojalá, a ver, quiero invitar a nuestros hermanos celestes que están conectados, que pongan ahí en el comentario cómo se hicieron hinchas, que nos cuenten cómo nace en ellos el sentimiento Sporting Cristal. Que nos cuenten, por favor, por ejemplo, Chus Aro Balvin nos dice, ¿cuándo empieza la pretemporada? El 15, papá. El 15 empieza la pretemporada. Pasado mañana empieza la pretemporada. Es que vamos a ver cómo llega el plantel, cuántos refuerzos habrá, cuántas novedades va a tener este próximo año el equipo, ¿no? Porque definitivamente nos tenemos que sacar el clavo del campeonato que no se pudo hacer este 2023. Entonces, para nuestro hermano celeste Chus Aro Balvin, la pretemporada empieza pasado mañana, papá. Guillermo, lo que yo a mí me queda claro es que no es porque nosotros seamos hinchas de Cristal y tengamos un sentimiento arraigado al club, sino que hace una hora estuve en una invitación que me hicieron los colegas de Pregón Deportivo y me preguntaron que por qué Cristal marcaba diferencia con otras instituciones. Yo le decía que la respuesta era muy simple, porque cuando don Ricardo Bentín y don Esther Grande fundan Sporting Cristal, lo fundan con una doctrina, filosofía de no solamente ser campeones o ser buenos deportistas, sino también mejores personas. Ser un club modelo en el cual se hagan responsables de todo lo que implica el manejo de una institución deportiva, en este caso el fútbol. Y esa línea ha ido, creo yo,
marcada durante estos tantos años que Cristal ha llevado la institución en un sentido ascendente. Por eso creo yo que Cristal marca diferencia con otros clubes, ¿no? Cristal no presenta deudas, es un club ejemplo. Muchos jugadores nacionales, extranjeros y ex entrenadores también nacionales y extranjeros hablan bien de Sporting Cristal, no solamente por la infraestructura, sino por el manejo profesional y humano que hay en el club. Estamos de acuerdo, es una mixtura de gestión y fútbol, ¿no? Claro, claro. Claro, y se fue fortaleciendo con el tema de que tú, me acuerdo que una vez Miki Rospiglio se dijo que le llamó mucho la atención, le pareció algo sorprendente en el fútbol peruano, que cuando le invitaron al aniversario del año 90-91 en el club, le dieron como un dossier, un folleto, donde estaban todos los productos de Bacus, ¿no? Todas las cervezas, todas las gaseosas, y dentro de un producto estaba Sporting Cristal. O sea, en ese momento Bacus tenía configurada la idea de que todos los procesos de mejora que se aplicaban a sus productos también lo tenía que aplicar al Sporting Cristal. Y lo que incluía también la responsabilidad social, ¿no? Del tema que estamos hablando. Mira, entonces, eso habla de un fortalecimiento en varios horizontes, ¿no? Que nos diferenció claramente de otros clubes, ¿no? Claro, claro. Nuestro hermano celeste dice: Joan Albán Pfeiffer, poco flor y más trabajo de parte de los dirigentes. Pero déjame decirte, hermano, que los dirigentes están trabajando bien. Pero el punto de quiebre de Rafo es que lamentablemente no ha sido campeón en los últimos 3 años. Pero asumir la presidencia y asumir la responsabilidad de un club implica muchas cosas que el hincha común no lo ve. Pero déjame decirte que, por ejemplo, una de las cosas buenas que está haciendo la dirigencia de Rafo, y no es porque yo defienda a Rafo o quiera... O Rafa mi infancia, que como que por ahí alguien puede pensar, sino que... No te ha dado ningún ticket. No, me dio, ni me invitó para la reunión de hoy día, imagínate. La dirigencia de Sporting Cristal ya es autosostenible. Y eso es bueno porque no siempre se iba a depender de papá Bacus. No siempre se iba a tener a Bacus como el colchoncito para salvar el cuello en un momento determinado. Sporting Cristal, económicamente hablando, es un club autosostenible que podemos estar tranquilos inclusive hasta 2025-26. Claro, todo va de la mano con un campeonato logrado por el primer equipo, pero esperemos que la cosa se dé el próximo año, ¿no? Que ya vamos a empezarlo ya en unos pocos días. En pocas semanas. Sí. Nuestro hermano celeste Edison Vela dice: unos saludos para mi barrio Pizarro. Ese se rima, claro. La gente Pizarro es barrio tradicional, gente tradicional de Sporting Cristal, del extremo celeste, donde... El barrio de mi familia paterna, hasta ahora. Sí, me contaste esa anécdota, Manolo, y créeme que tienen muchas historias que contar. La gente de Pizarro, tradicional, es toda una institución, la gente de Pizarro dentro del extremo, dentro de la barra, dentro de los hinchas. Juan Carlos... Sí, es un bastión. Sí. Es un bastión. Juan Carlos... Es un bastión. Sí. Decía Juan Carlos Albite Silva: feliz aniversario, mi querido Sporting Cristal, celeste toda la vida. Claro, está bien, hermano. Hay que cultivar la sangre celeste, ¿eh? Hace un momento comenzaron a hablar, bueno, estaban hablando del tema deportivo, que no hay nada que recordar este año, pero yo sí quiero recordar algo. Este 2023, al margen no, de que, bueno... Guillermo, lo que pasa... Hay mucho que recordar, muchas cosas positivas que recordar. Sí. Lo que pasa, yo insisto, que el hincha solamente ve... Claro, es como el alumno, ¿no? Que apruebo el último examen y ya. Y listo. Pero yo voy al tema, aparte de lo deportivo, me voy al tema de la barra. Me voy al tema de la barra. A ver. Yo soy noventero, neto noventero, y recuerdo cuando se formó el extremo y yo era un suelto más y los códigos que habían, ¿no? Claro. Que me decepcionó en el año 2000 tanto porque tú sabes cómo se cambió la forma de pensar de algunos integrantes, ¿no?
Y, pero este año he visto más, he visto otra vez, he sentido un ambiente de respeto en la tribuna. Es que es una idea. Y ojalá que se, y ojalá que eso se expanda, se cultive, porque acabamos de decir que Sporting Cristal se diferencia por la calidad de gente que tiene, ¿no? Y no solamente dentro del club, sino también la responsabilidad está en nosotros los hinchas. Debemos claro, marcar sí. Diferencia de los hinchas de otros clubes, ¿no? Que o sea que sí, una creo que te conté la anécdota, sí he contado varias veces la anécdota del tricampeonato. Sí, que sí. Cuando estábamos yendo por Wilson, una señora ambulante grita, me han robado. Y el cabecilla de barra dijo, ¿cómo es? Es un flaquito, lo describió. No se preocupe, señor. Uy, el pata vino y lo trajo. Lo trajo al que robó. Sí. Lo cogoteó y lo trajo. Y le dijo, pide disculpas a la señora, no volverá a pasar. Disculpe, señor. Y le pagaron su mercadería, todo. Y la señora dijo a su hijito, dijo, de ese club tienes que ser hincha, de ese club. O sea, así se difunde, ¿no? Es que es lo que nosotros los hinchas tenemos que transmitirle a los jóvenes, a los que no tienen club o a la nueva generación. Ser hincha de Sporting Cristal implica muchas cosas, ¿no? Ser mejor en la zona. Sería fácil, ¿no? Sería fácil salir cada dos años, ¿no? Claro. Tenemos responsabilidad como hincha de Sporting Cristal. Tenemos que destacar en todos lados, ¿no? Cuando que te vean, es de Cristal, ya sabes que eres buen elemento, ¿no? Corre. Sí, sí. Sí, porque... Y he visto este año en el partido de Copa que sí ha habido cierto respeto, o sea, ha mejorado ese tema, al menos los que realmente quieren ir a disfrutar de un espectáculo, alentar al equipo, ¿no? Claro. Manolo, cuéntame, ¿cuál es el mejor jugador de Sporting Cristal que tú has visto? Nacional y extranjero, a ver. Si tengo que dar un nombre o te puedo dar por posiciones. A ver, un nombre, dale, te dejo esa tarea, te lo voy a complicar. Ya, Bonet. Ya. Bonet. ¿Y extranjero y nacional? Nacional, me quedo con Antón. Ya. Julio César Antón, el artista. Ya. Tú, Guillermo, el mejor jugador de Sporting Cristal que tú has visto, ojo, que no te contaron, ¿no? ¿Qué te has visto? ¿Nacional o extranjero? Hasta que esa pregunta eres malo, tú también vas a responder, ¿ah? Sí, porque yo lo tengo clarísimo, ¿eh? ¿Quién como tú? A ver. ¿Quién como tú? ¿Está complicado, sí o no? ¿Está complicado? Pucha, que... Mira que te hago pensar. Yo también, en mi cabeza nacional estaba, iba a decir, como dijo Manolo Antón, pero de ahí me acordé de Manacero también. El tres noventero, pues yo soy ochentero. Hasta que no, ¿verdad? Que ya, arquero tendré, el viejo tendré que decir, pero el viejo Valerio. Valerio. Y también me entra la duda porque, claro, es técnicamente el viejo, ¿no? Pero emocionalmente no, también me entra que el Valdetaro, pero o sea, que es complicado decirte de turco, ¿eh? No, a ver, ya me acuerdo con el viejo Valerio, ¿eh? El viejo Valerio. Y nacional. Y nacional. Ah, su madre. Aunque no lo he visto en su mejor plenitud, Uribe, pero ya me quedo con Chorri, porque Chorri no he visto en su plenitud. Ya, Chorri, ya te voy a decir Chorri. Sí, Chorri, está bien. Mira, yo el mejor jugador peruano de Sporting Cristal que yo he visto y no me lo han contado, definitivamente Julio César Uribe. Ah, ok. Ya. Y el mejor. Yo lo vi en el año 88, Uribe, ya. Sí, yo lo vi de caída, ya. Yo lo vi, sí, en su plenitud. Y el mejor extranjero que yo he visto aquí en Sporting Cristal, Juliño. Ah, ok. Ese Juliño también era una... A mí particularmente me gustó ya poco en la siguiente escala, como extranjero, al pelado Ferreira, al paraguayo. Ese nivel de volante mixto me gusta. Ofensivo, ¿no? Ese tipo de... Ese ojo que tenía ese pelado era increíble. Y estuvo solo una temporada. Pero a mí me gustan los jugadores de esa categoría, porque son los que tienen categoría internacional como claro, extranjero. Para mí el que un poco se le menciona en los equipos ideales, pero es fundamental. Yo me acuerdo que de la tribuna yo me ganaba cómo ordenar el equipo, era el pelado Garay. Ah, claro. Ah, obvio, claro. Ese,
Ese cómo te ordenaba el equipo. A ver, dale un queco al pelado. A ver, mira. En una te ajustaba. El salto que le, en el baile que le damos al Universitario de los 50 toques, que termina en gol de Maestri, la jugada previa en la que salta Garay encima, creo que no sé si es el Cuto, no sé encima de quién, pero el salto que da Garay es impresionante, es como verlo saltar a CR7. El salto que se da el viejo es impresionante, se salta 3 metros, creo, y le gana el salto. Medio cuerpo de Garay encima del jugador de la U que medía como 1,90 m. O sea, saca tu línea. Hace 2 años tuve una experiencia, bueno, se puede decir una experiencia chiquita con Garay. La cuento. Sí, pero dime. Fernando Espinosa, nuestro amigo celeste, hermano celeste, dice Bonet, el diamante y el chorri. ¿Ah? No, pero pero dijo tres, son dos nomás. No, pero déjalo, pero déjalo. No, está bien. Acá nuestro hermano Jos LP dice, bueno, las franjas blancas hubieran sido de color azul, pero ya está, loco, o sea, ya te vas a poner igual la camiseta, papá. Igual no, lo que pasa, el hincha está acostumbrado a los éxitos y Rafa no nos está llevando por otro camino, dice. Trabaja bien en otras cosas, divisiones menores y otras cosas, pero como lo veo, y no solo en interés, no, ya. Es nuestro aniversario, así que. Eso es discusión para el 2024. Yo voy a decir una cosa que de repente a muchos hinchas no le va a gustar. Y me van a recordar hasta mi quinta generación. Si Rafa no hubiera comprado el club, posiblemente Cristal hubiera desaparecido. Así se lo digo, ¿eh? Si Rafa no hubiera comprado Sporting Cristal, de repente habríamos desaparecido, porque esos ex dirigentes que tanto dicen amar Sporting Cristal no llegaban ni a la mitad de lo que Rafa invirtió en Sporting Cristal. Que tiene errores, que tiene virtudes, que está empezando, digamos, a tomar cuerpo, lo que él quiere hacer toma un tiempo. Creo que a Rafa solamente le faltaría ser campeón nacional, pero detrás de lo que hay, no solamente el primer equipo, lo que hay detrás como institución ha hecho muy buenas cosas. Lo que pasa es que el hincha solamente relaciona club, primer equipo, pero presidir o manejar un club como Sporting Cristal no solamente es el primer equipo, hay muchísimas cosas. Pero lamentablemente a Rafa no le ha ido tan bien en el sentido de no haber salido campeón. Pero vamos a ver que este 2024 la cosa mejore, ¿no? Es así. Sí, pues las realidades son distintas, ¿no? O sea, el hincha está acostumbrado que a esta época, recordarás en los 90 cuando Cristal se traía quien quería, pues no, se traía Astellano, a estas alturas ya hasta recontrafijo, ¿no? Y eso que el campeonato todavía no terminaba. Cuando Cristal se traía cuatro equipos, ¿no? No, por eso te digo. Entonces, todavía el hincha no se desprende, ¿no? De ese vínculo que había con Bacus, ¿no? Y hay que entender que son otras realidades, ¿no? Lo que pasa, de repente los hinchas celestes no saben. Bacus hace más de 7-8 años que ya no quería saber nada de Sporting Cristal. Hace tiempo. Yo te diría que desde 2005, cuando lanza por eso lanza la idea de la sociedad anónima, ¿no? Mira, yo fui generoso en dar esa cifra, Guillermo. Quise ser generoso. Y qué bien que tú lo digas. Pero Bacus hace años que ya no quería saber nada de Sporting Cristal. Y durante esos años no hubo un valiente que se inmole en comprar el Sporting Cristal, ¿no? Y Bacus ya no invierte o no invertía años anteriores como si lo hacía en la década de los 90. Entonces, y yo insisto y reitero, felizmente aparece alguien como Rafa y su grupo, sus socios, y compran Sporting Cristal. Si no, de repente estaríamos peleando la baja o de repente habríamos hasta descendido. Y eso hubiera sido peor. Por eso, hay muchas cosas que el hincha desconoce de la interna de Sporting Cristal, de lo que pasó comercialmente hablando, Bacus Club. O sea, hay que entender ciertas cosas para
tener una conclusión más abierta. Y el resumen es así. Bacus hace tiempo que ya no quería tener algún tipo de relación con Sporting Cristal. Ya no daba el mismo presupuesto e invertía para el equipo, para el primer equipo. Entonces, obviamente, pues, se tiene que haber tenido cambios y mano dura drásticas para que el club se mantenga. Hay que esperar un tiempo para que esto se encamine bien y ojalá que para Rafa y su directiva el próximo año logren el campeonato, ¿no? Porque tendríamos doble celebración, no solamente el campeonato del 2024, sino quemarle la fiesta al rival. ¿O me equivoco? No, casi un comentario que de repente no. Yo particularmente me enfoco más en lo de nosotros, es lo de campeonato. Si ese campeonato significara aguarle la fiesta a la competencia, al rival, pues bien, ¿no? Pero nosotros eso es secundario, ¿no? Porque nos caeríamos, Turco, en una mediocridad, ¿no? Ah, soy feliz porque le malogré la fiesta. Soy feliz porque le apagué la luz y todos dieron la vuelta bien. No, pero Manolo, sino que el Turco habla que como una añadidura sería, no como un objetivo principal. Sí, claro, no, sería subyacente, ¿no? Pero. Porque imagínate. Turco, pero quería hacerte una, bueno, sino que antes que se me olvide la pregunta, ¿no? Tú has mencionado, disculpa que cambiamos el tema un poco. No, bastante. No, dale. Tú has mencionado a Julio César Uribe y a Juliño. Sí. Pero nosotros que hemos jugado partido, que hemos pichangueado, no es tu posición. O sea, en tu posición, ¿quién ha sido el jugador que más en Cristal que te haya determinado mal la forma de juego? Alfredo Quesada. Por ahí, ¿no? Alfredo Quesada. Es más, en el pollo de esa posición, de volantes de marca, uh-huh, de esos que ponen garra y todo eso, lo pongo en el podio primero. Alfredo Quesada, Pedro Garay y Jorge Cazulo. Y Cazulo, bueno. Los tres. Claro. Yo ya no lo vi a Quesada, ya no me acuerdo mucho, ya casi nada de Quesada. Pero sí, Garay y Cazulo tendrían que estar, ¿no? ¿Y tú, Manolo, en qué posición juega? Perdón, George Rebagliati, nuestro hermano celeste, George Rebagliati nos dice, queremos refuerzos, después nos dirán que no alcanzó el tiempo. Van a llegar los refuerzos, George, no te preocupes. Vas a ver, van a llegar los refuerzos. Y ojalá sean mejores que este año. Bien, bueno. Manolo, ¿tú qué posición juegas? A mí me gusta jugar de arriba, de 9. O sea, ¿quién es tu referente ahí, Bonet? Bonet y Maestri. Ya. Bonet, Maestri y la Pepa. Bonet, Maestri y la Pepa. Ese viejo también era un diablo, ese viejo, ¿no? Cazadores, la puerta Cazadores. Dos goles que le hacen el Lolo a Universitario en su gallinero. Es inolvidable, ¿no? Les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes, la misma que se la hice hace rato, pero vamos a cambiar de posición. El mejor 9 nacional y el mejor 9 extranjero que ustedes hayan visto. Yo ya te dije, colgaste por Descartes, pues no, eso tácitamente entendible, ¿no? Bonet, Maestri, ¿no? ¿Tú, Guillermo? Nacional debería ser Maestri, pues, ¿no? Y extranjero, el Cookie Juárez. Ya, está bien. Igual, yo coincido con Manolo. Si se hubiese quedado un tiempo más, ese era ídolo. No, en ML, pero, ¿cómo lo quieren? Pero si subiera, no existe. No, Guillermo. No, yo digo ya. No. Yo estoy hablando que si hubiera para que sea considerado ídolo. Pero lo concreto es que como jugador, para mí, Cookie Juárez. Ya, bacán. Bien. Yo, mira, a ver, para mí el mejor 9 que yo he visto nacional, Flavio Maestri. Y quiero agregar algo. Para los hinchas así me puteen ahorita, ¿no? Normal. Entiendan que Flavio Maestri
es el mejor 9 de la historia de Sporting Cristal, canterano. Canterano, el mejor 9 de la historia de Sporting Cristal es Flavio Maestri. ¿Qué? Y para mí, el mejor 9 extranjero de Sporting Cristal, para mí, Luis Alberto Bonet. Esos dos tanques los voy a creer toda la vida. Toda la vida. Sí, yo también coincido. Bien. Yo me acuerdo que a Flavio Maestri lo veía incluso en las divisiones inferiores, ¿no? Yo era 7-6 y él era 7-3. Y me acuerdo que cuando yo veía los partidos ya de promoción, ¿no? Porque él tenía ya 15, 16 años y a los 16 años lo inscriben en Copa Libertadores, porque fue uno de los jugadores más jóvenes inscritos en Copa Libertadores. Y él en los torneos de menores hacía por partido 5, 6, 7, 8 goles. O sea, él mide 1.90 desde que tiene, creo, 12 años. Lo de Flavio, Manolo, Guillermo. Y todos los goles de cabeza. Todos los goles de cabeza. Y todos los goles de cabeza. Y tenía técnica. Tenía muy buena técnica, Flavio. Era el engreído de Gallardo, la verdad. Era el engreído de Gallardo y era el engreído del club. Porque era más venible, ¿no? Debió haber llegado más lejos, ¿no? Sí, ahí creo que. Lo que justamente ahí quiero tocar un tema importante, ¿no? Es que Bonet hace la diferencia en esa posición al margen de las nacionalidades. Que es que Bonet tenía categoría internacional, ¿no? Claro. O sea, era fuerte en Copa Libertadores. Era muy, muy fuerte, muy un cazador. Y aparte también el tipazo, ¿no? Nosotros lo entrevistamos a Luis Alberto Bonet aquí y el tipo es súper educado. Y es uno de los que hizo valores que tiene el club, ¿no? Que aparte que tiene buenos jugadores. Tienes moral, tienes valores, igual que Maestri, ¿no? Maestri, ok, se fue a la competencia, se fue a uno de los rivales directos, pero es un tipazo, ¿no? Es un tipazo, el tipo es exitoso, personal, es uno de los, creo, que mejor comenta fútbol sin ser periodista. Ojo con eso, ¿ah? En todos los chistosos que salen programas que vemos en redes y todo el tema en televisión y cada tontería, cuando Maestri comenta sobre fútbol en algún programa televisivo, o redes sociales, Maestri conoce mucho de fútbol, ¿eh? Sin ser periodista. Habla las cosas puntuales. Él debería estar en Fox Sports, debería estar en ESPN comentando sin ningún problema. Manolo. Sí, dime, Guillermo, aquí estamos. A raíz de la pregunta del turco, permítame hacerle a ustedes dos la misma pregunta, pero en mi posición, ¿no? ¿Cuál es el mejor arquero nacional y extranjero que han visto en Cristal? Ya. Empieza tú, Manolo, dale. Yo primero. Ya. Dale, dale. Extranjero, Quiroga. Ya. Y eso que lo vi ya en sus finales, ¿ah? Y nacional, me quedo con Humberto Valdetaro. Ya. Sí. Ya. Esos son mis preferidos. Bien, bien, bien. Yo voy a decir algo y voy a argumentar un poquito. El mejor arquero que yo vi en Sporting Cristal se llama Ramón Quiroga. Extraordinario, fuera de serie, un adelantado la época. Exactamente, él se adelantó a Higuita. Tenía de todo, completísimo. Un fuera de serie, Ramón Quiroga. Y nacional, yo me quedo con la presentación que hizo el Charro González. Ah, sí. En Copa Libertadores con Sporting Cristal. Cuánta boca. Ya, pero tú estás hablando de una campaña o en general ya, o sea que eso basta para que lo definas como mejor arquero nacional. Sí, para mí eso basta. Lo que hizo el Charro González, la Bombonera, no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Al menos ningún arquero peruano. Como extranjero, ¿no? Claro. Turco, hablaríamos como Mario Lobo. Mario Lobo, imagínate. Mario Lobo era un. Fue un robo, pues, ¿no? Porque ese partido nos hicieron dos goles regalados, ¿no? Los de Boca Juniors. Sí. Situaciones. Y el mismo problema también tuvimos en la campaña del 97, en las semifinales, ¿no? Que expulsan a Monprín Samoaco. Y expulsan al Coyote Rivera, ¿no? Con esos dos puntas,
no empatábamos en Lima. Ganábamos 2-3-0 sin ningún problema y nos íbamos a tranquilo a buscar el empate. Ajá. Mira, acá nos preguntan Cristian SC. Celeste, ustedes que todo lo saben, dice, ¿qué tal juega Casonati y cuándo lo anuncian como nuevo refuerzo? Esta pregunta. A ver, yo he visto, ojo, no he visto resumen, ¿eh? He visto partidos de Casonati y me parece un jugador interesante. Aquí en el medio la puede hacer. Lo que pasa es que no se sabe si va a venir. O sea, hasta que no sea oficialmente declarado por el club, hasta que no haya algo oficial, no nos podemos adelantar. Al menos yo no me atrevo a decir que va a ser un buen refuerzo o no, porque no, todavía no ha firmado por Sporting Cristal. Es un jugador interesante, sí, que tranquilamente puede aportar. No sé si ustedes lo han visto. ¿Algún resumen o investigado? La verdad, mira, para ser sincero, yo no he querido ver porque, como tú dices, mientras no se oficialice, claro, mejor no estar pendiente. Ha caído por de Cristal, ¿no? Los refuerzos de ese balompié, ese primero, segunda división, ha caído bien, ¿no? Este 2023, lo de Nacho da Silva fue un acierto, definitivamente, ¿no? Y Brenner tuvo unas de cal, otras de arena. Más regular para el medio, pudo ser mejor de repente, pero no era un mal delantero, ¿eh? Creo que era un poco seguir apostando por él con mayor confianza, pero bueno, algo pasó en el camino que se fue viendo un poco el desempeño y el rendimiento en general de todo el equipo, ¿no? Pero acá cae bien a Sporting Cristal porque es el estilo de juego, ¿no? El chichi, el chocolate y esas cosas. Sí. Acá Grover López nos dice: totalmente de acuerdo contigo. Dos excelentes delanteros, ¿no? Se refiere a Flavio y a Bonet. Gracias, Grover, por tu comentario. Te has ganado un pasaje ida y vuelta a Afganistán. Ojo que en Chile, Maestri es recordado hasta ahora. Sí, lo quieren bastante. Es porque hay algo bien gracioso con él, ¿no? Que cuando fue campeón con la Universidad de Chile, justo hizo goles ante a los dos rivales de toda la vida, ¿no? A Colo-Colo y a la Universidad Católica, ¿no? Entonces, sí. Creo que hizo goles en toda la temporada, pero justo fue en las finales y entre esos rivales directos. Entonces, queda en la mente del hincha acérrimo de la Universidad de Chile, pues, ¿no? Que es uno de los fuertes en ese país, ¿no? Entonces, hasta ahora Maestri es recordado ahí. Además, tenía incluso hasta la selección, ¿no? Ahora le mando otra pregunta. El mejor, a quienes ustedes consideren, que hayan visto obviamente, el mejor entrenador de Sporting Cristal que hayan visto, nacional y extranjero. Qué buena pregunta. Yo la tengo para. A ver. ¿Quién empieza? ¿Quién dice yo? ¿Quién se manda? Ya, yo este extranjero. O digo yo primero y después ustedes. Dale. Mira, para mí. Ya lánzate. El mejor entrenador, no solamente extranjero que yo he visto, sino de la historia de Sporting Cristal, Sergio Markarián. Ya. Y el mejor nacional, para mí, de lejos, Juan Carlos Oblitas. Aunque me duele aceptarlo. Claro, es que ese es Juan Carlos Oblitas. Hay otros, yo coincido. Carián y Nacional Oblitas, pues definitivamente, ¿no? De nuestra época, porque yo podría decir Marcos Calderón, pero Marcos Calderón estuvo 1 o 2 años. Sí, muy atrás. Bicampeón, ¿no? Y Oblitas es tricampeón, ¿no? Oblitas es tricampeón y marcó un antes y después. Cha, pero siempre me queda esa cólera de ese Libertadores 95, ¿no? Con Emelec, que podíamos, bueno, ya. Mira, yo te iba a responder también de todas maneras. Disculpe, Guillermo, por favor. Dime. Nuestro amigo Alcames por Perú. Dice, oiga. Mira, Nacional, el Chemo del Solar. Y no, está jodiendo. Internacional. Extranjero Mota. Marcarían. Está.
No, está bien. Carbone, Y está bien, Carbone. Mira, yo te iba a decir, marcarían, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo quería hacer una mención especial a Turco. Ah. Una mención especial a Amaral. Claro, también, lógico. José Carlos Amaral. Porque quien puso las bases. El verdadero gestor es el verdadero gestor de esa final de Libertadores, ¿ah? Claro. Él fue el que se comió toda la bronca del recambio generacional. Quien inicia todo este proceso de triunfos y toda la historia marcada de Cristal desde los 90 fue José Carlos Amaral, definitivamente. Hay que hacer un reconocimiento al brasileño José Carlos Amaral. Fue quien inició todo esta gran campaña de los 90. Y todo, si recordarás, el fútbol peruano estaba en lo más hundido porque veníamos de las eliminatorias de Pepe, toda esa situación horrible. Y la primera alegría que da es cuando Cristal elimina al Nacional de Ecuador. Al Ecuador. Porque después no sé cuánto tiempo era que un equipo peruano pasaba de octavo de final. Y aparte que ganaba de visita también alguno. Y ahí comienza un poquito ese breve repunte que hubo, ¿no? Que se consolidó el año 97, también a nivel de selección. Pero fue Amaral el que, yo me acuerdo, asumir toda la bronca que tenía cuando me enteré que lo iban a ceder a Antón. Antón era el ídolo para mí, y lo iban a sacar, ¿no? A Arteaga, a Franco Navarro, a la Pepa, a todos ellos se lo sacó. No, mira, pero sin ellos no podría haber un Maestri, no podría Coyote Rivera, no podría haber ¿no? Pablo Soto. No, sí. Y ese trabajo, esa camada, tuvo una buena base en las inferiores de Cristal con el profesor Alberto Gallardo. Toda la mayoría, sí. Claro, era el ojo clínico. Acá. Claro, lo que pasa es que en el Club Cristal la escala era esta, ¿no? Primera escala de inferiores era Mellán, el Cóndor Mellán, y ya en juveniles entraba Gallardo, ¿no? Sí. Nuestro hermano celeste Ronet Rorro Hinojosa nos dice: ¿Y Mosquera dónde quedaría? Hola. Mosquera está dentro. Está en el ranking. Del escalón, ¿no? Del podio, digamos, del podio de técnicos nacionales, ¿no? Claro, ¿Qué hace Mosquera en 2012? Ahora, los entrenadores más campeones son Oblitas con 3, Calderón y Mosquera vienen con 2 cada uno, pues, ¿no? Entonces definitivamente tiene que estar ahí en el podio, ¿no? Oh, de todas maneras, no, sí. Hasta para mí está en el bronce, está, de todas maneras. Ya, ahora viene otra pregunta, ¿eh? No, y lo que me gustó, y hay que ser Hidalgo, hay que saber reconocer. ¿Tú te acuerdas? Ya, porque muchos te olvidan, ¿no? Ahora se habla de que con la Bacu siempre estuvimos bien, todo. Pues, ¿se acuerdan de ese año 2010, 2011? ¿Qué pasó? ¿De cuál? ¿Cómo era? Un desastre, pues. Que nada nos salía. Por eso te digo. Y se retomó. Y putz, o sea, ¿cómo aplicas viste un post que... Bueno, tú también compartes esa idea, creo que Lombardi es el mejor presidente por lo de la final, ¿no? Y por lo del tricampeonato, ¿no? Pero sí. Como alguna vez lo conversamos, Lombardi es el mejor presidente en ganancia, pero en caso crítico, Cantuarias hay que hacerle un monumento, ¿ah? Porque es que lo que pasa reflotó, Guillermo, lo que pasa, Guillermo, que Cantuarias venía de él era pues trabajaba en Bacus, ¿no es cierto? Claro, obviamente claro. Como profesional conocía más del tema, ¿no? Del sostenimiento. O sea, aplicó todo, y por eso a ver, a los muchachos que quieren estudiar gerencia, administración, ese es un buen ejemplo. Aplicó todos los conocimientos de gestión de empresas al club. ¿Y qué hizo? El primer año, 2011, le dejó todo que era Oblitas, porque Oblitas es gerente, ¿no? Sí. Y al año siguiente lo sacó. Ya él tomó posición. Claro. Y contrata. El Cristal, ¿con qué se identifica? Con buen fútbol, ¿no? Y Mosquera viene a hacer una buena campaña con Huancayo. Entonces, que venga a la casa. Yo creo a Mosquera.
y le dio identidad, recupera la identidad. ¿Qué jugadores tienes para que juegues así? Y le trae a Mariño, le mantiene a Lobatón, lo traen a Cheput, ¿no? Que venía de campeonato con Aurich. Entonces, le dio todas las herramientas. Hace un rato hablábamos de Francisco Pizarro, ¿no? Que el bastión rimense, la avenida. Sí. Y puso paneles publicitarios, LEDs, claro, en la esquina de Pizarro con Tacna. Sí, y no solamente este ahí. Año, también, este año es nuestro. Entonces, entre, todas esas cosas... Entre Mancay y Alcázar. Claro, entre, y o sea, y tú veías así, y propaganda, o sea, volantes en la calle, ven al estadio, muchas que todas esas cosas te acuerdas que los primeros partidos los teníamos en el Nacional y lleno, pues, ¿no? Claro. Y se sentía, o sea, yo me acuerdo cuando presentaron a Mosquera los equipos, ¿tú crees que yo una vida te estaba abrazando a mi familia? Yo una vida estaba pensando, el otro año campeonamos, yo estaba viendo cómo iba a celebrar ya. Sí, es que. Yo estaba, este año es nuestro. Y me alegró, uno le dicen soberbio, que florero, todo. Pero lo que dijo Mosquera, yo no vengo acá a decirle que voy a jugar bonito, que voy a... No, yo vengo a campeonar. Y ese tiene que ser siempre el objetivo. La mística. O sea, yo no puedo... Claro, o sea, tú ya también, tú tienes que... Se entiende que tú tienes que dar lo mejor de ti, pero tú estás en Cristal, tú tienes que campeonar. El hincha de Cristal también, en tu trabajo tienes que hacerlo, lograr el objetivo. Siempre, en todo, en la vida, en todo, o sea, que ese es lo que nos distingue, ¿no? Es que Mosquera, acuérdate que Mosquera es de la casa, por lo tanto, él creció... Claro, y él fue formado así, pues. Lógico, por eso. Claro. Claro. Claro, claro. Y hay jugadores que lamentablemente no han podido asimilar esas ideas, ¿no? Ese es el asunto. ¿Te acuerdas cuando Mosquera le pregunta, pero usted está diciendo que va a campeonar, no es soberbio, ¿no? Uy, yo no puedo venir acá sin una falta de respeto a la historia del club, venir aquí al club y decir que voy a jugar bien o no, yo tengo vengo a campeonar, hijo. Y que queda, mira, pues. Y esa mala lectura, ese mal concepto, ¿quiénes lo hacen? La prensa. Y los hinchas que leen o que escuchan o ven. De la prensa vende humo, de la prensa milonguera, se copia lo que es muy, es muy difícil ser objetivo cuando no digo que esté bien ya, pero o sea que se supone que eres periodista deportivo porque te gusta el fútbol y estos opinan con el corazón, con el hinchaje, pues, ¿no? Y estos son hinchas de otros equipos, definitivamente. Y si tú y los que son periodistas ahora vienen de cuándo, de la época cuando Cristal pues los arrasaba a todos y están con una bronca. Mira, aparte de eso, Guillermo, a ver, yo siempre digo, cuando lo conversamos ya de manera interna con Manolo y todo, de un tiempo a esta parte, ya el periodismo no es como antes. Antes nosotros, por ejemplo, que hacíamos trabajo de campo, y el trabajo de campo te da y te marca la diferencia, ¿por qué? Porque tú conversas con diferentes técnicos, entrenadores, dirigentes, futbolistas, preparadores físicos, nutricionistas, no solamente del primer equipo, sino de categorías, y no solamente de un club, sino de varios clubes. Entonces se amplía el concepto para que tú veas y analices mejor el fútbol. De un tiempo a esta parte, la prensa, los chicos de la generación Google, que yo les llamo, ¿qué hacen? Teclean y listo. Y hablan no quiero ser crítico, porque cada uno hace lo que mejor le parezca, pero hacen cualquier pachotada, que a mí de verdad me da pena cómo malutilizan las redes sociales para hablar cualquier cosa. O sale cualquier hincha de cualquier club, se manda con cualquier cosa, no se informan, no leen, no investigan, no son ni siquiera autodidactas, y se mandan a hacer programas o secuencias hablando de fútbol, de clubes, inclusive hasta de personas, y de verdad me da muchísima pena, porque no está bien eso. Tendría que ser, si quieren asumir como comunicadores, tengan un poquito más de criterio y lean un poco más, investiguen más, ¿no?
sean autodidactas para mejor. No repitan más de lo mismo, no sean borregos que repiten lo que dicen otros y dejen de teclear, dedíquense a investigar y conversar con los protagonistas. Por ejemplo, en algunos programas que hacen otros colegas, entrevistan a ciertos jugadores que cuentan historias que de repente el hincha ni se imaginaba, ¿no? Entonces esas cosas a uno le nutren porque ya va a, como repito, ampliar los conceptos del fútbol y de otras disciplinas también. Pero lamentablemente hoy los chicos solamente teclean, leen, repiten lo que otros dicen y ya se creen periodistas. Y eso no es ser periodismo, pues. Eso es ser payasada. Por eso te decía que bueno, ya yo no consumo periódicos, ni digitales tampoco. Más me entero por algunas páginas que hay de hinchas, así que del club, ¿no? Algunas adivinan, algunas hablan fuera de poco, pero bueno, prefiero ver que estas páginas que estar viendo páginas de diarios, ¿no? Porque no. Claro. No ayuda, pues no sirve, ¿no? Ni siquiera para enriquecer el vocabulario, nada, ¿no? Sí. Pero retomemos el tema que nos ha traído, pues, Turco, la alegría de ser celeste, ¿no? Te comentaba hace un momento que lo que me enamoró fue cuando vi al equipo entrar a camerinos y toda esa indumentaria celeste con blanco, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que les llamó a ustedes la atención? ¿Los colores, el juego, los campeonatos? Yo te voy a contar algo así rapidito porque nos queda poco tiempo. Yo me hice hincha de Sporting Cristal la primera vez que fui a ver al equipo en el Estadio San Martín. Y jugaba Cristal con, no recuerdo si era Espartanos, uh-huh, o creo que era Octavio Espinosa de Ica. De Ica. Porque tenían la camiseta roja. Entonces yo estaba en Oriente, porque mi viejo me llevaba a Oriente, y había un grupito de barra, y se sentía esa tonada de la barra antigua. Claro. Y cuando sale el equipo... antes había las medias blancas con tres líneas celestes. Esa me gustaba. Sí. Ahí fue donde yo me enganché, por las medias. Porque era una media, era un color de media que hacía juego con el short blanco y con la camiseta. Y la camiseta tenía dos líneas blancas que resaltaban. Sí. Entonces dije, no. Me gustó el equipo, me gustó. Y aparte ese día ganó Cristal 1-0, recuerdo. Y nunca más dejé de ver a Sporting Cristal. Y yo le pedí a mi viejo que me lleve al estadio y nosotros entrábamos, porque mi viejo en ese tiempo pues era de la PNP, antes de la... ¿no? Y ellos entraban, les daban pase gratis, entraban. Y cuando salía o terminaba el partido, salíamos en la parte de afuera del Estadio San Martín. Y había una especie de tipo combi, que no recuerdo cómo se llamaban antes esos carros tipo combi, tipo cúster, y los jugadores se metían ahí y se quitaban al club, a la concentración. ¿Y sabes quién era el que más se acercaba y tenía muy buena onda con los hinchas chiquitos en ese tiempo? Era Ramón Quiroga. ¿Ya? Era... te saludaba, sacaba la mano por la ventana, te abrazaba, era muy querendón, Ramón. Y esa cosa también a mí me hicieron de que yo me vuelva hincha de Sporting Cristal, y ahí, a partir de ahí, del año 78 hasta hoy, me hice hincha por las medias, imagínate. No, sí. Es verdad, igual en mi caso son los colores y particularmente el diseño de las medias, ¿no? Que tú usas las inferiores, la usé. Sí, no me acuerdo de ese detalle. Definitivamente los colores, el ritmo de juego y en la tribuna, a pesar que en ese momento sí eran los que literalmente nos molestan ahora, que éramos muy pocos, el sonido de la tonada, ¿no? Claro. Era una cosa que te movía, ¿no? Que te daba ganas de bailar, y creo que eso también marcaba el ritmo en la cancha, ¿no? Sí. Y también voy a contar que en inferiores se vivía muy, muy mucho eso, ¿no? Cuando jugabas el chocolate, el famoso camotito, y claro, el que perdía tenía que bailar, y la tonada era justamente esa, pues en los alrededores del club. Era como un ambiente activo, ¿no? Es como que un ambiente
dinámico, que te motiva a que el toque sea pues la mística, ¿no? El jugar bonito, ¿no? Claro. ¿Y te acuerdas, Manolo, y Guillermo, se acuerdan las famosas tablitas que lo pegaban para aplaudir? Sí. ¿Cierto? Sí. Y había un inflador que decían taran, 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 lo hacían con el inflador. Es una de las entonaciones que han estado usando la hinchada de Cristal en los 2-3 últimos años, ¿sabes? Como que estaban volviendo a retomar, y la verdad que es la melodía que más me sorprende y me enciende en la tribuna cuando escucho esa tonada de los 70 y 80, ¿no? El ta-na-na-na-na-na, y comienza toda la barra, y como que vas de menos a más, ¿no? Sí, y comienza pues la efervescencia de la tribuna, ¿no? O sea, esa cosa la tengo bien, bien grabada, ¿no? Lógico, es parte de nuestra identidad también. Es la tradición. En los 80 habían señores que llevaban ollas de comida, señoras, y a los niños que estaban ahí alentando les daban comida. Cuando estábamos en Oriente Alta todavía. Claro. ¿Te acuerdas del tío Tres Patines? ¿Te acuerdas toda esa mancha antigua? Si no tenían comida, pero venían arroz con frijoles. Pero ellos llevaban, las señoras llevaban, había un grupo de señoras que llevaban comida preparada. Claro, sino que... Te invitaban, te daban. Claro. Si estás alentando, te daban. Pero también habían personas que cocinaban dentro del estadio, ¿no? Y venían arroz con frijoles, sin presa. Claro, ese era o sea que ya no hay, ¿no? No, ya no hay. Era bacán. Era otra cosa ir al estadio. Turco. Palabras finales, Manolo, porque ya estamos con ya. Palabras finales, Manolo. Ya han compartido este programa simbólico, pero con mucha identidad y con mucho respeto a nuestros colores. Nos despedimos sin antes mencionar que es nuestro 68 aniversario, que nacimos campeones. Y que nuestra mística siempre será ser los mejores, ¿no? Siempre primeros. ¡Fuerza, Cristal! Guillermo, palabras finales para despedirnos. Ya, gracias. Antes de eso, una preguntita. ¿Parece que va a haber otro sponsor en la camiseta? ¿Por qué le han dejado espacio, creo, abajo, no? Estoy viendo ahora el video que está poniendo. Están viendo la posibilidad de... Sí, ¿no? Parece que hay la posibilidad de ponerle un sponsor más, ¿no? Va a ser... Heineken. Falta un logo. Recordarles lo que dije al comienzo. Tenemos la suerte, la dicha de ser hinchas de Sporting Cristal. A nosotros no nos van a vacilar de que 10 años sin campeonar, el quinceañero, esas cosas. A menos no ha pasado. Pero tenemos responsabilidades como hinchas, ¿no? Ser hincha significa sobresalir en cualquier aspecto de la vida en la que uno se desenvuelva. Y llevar siempre nuestro escudo, ¿no? Ese es lo mínimo que podemos hacer como gratitud por todo lo que el club nos ha dado, o sea, por todas las alegrías. Que te imaginas, Turco, en los años 90 me iba al colegio y yo era el único que podía hablar de fútbol. O sea, que tú crees que uno de Alianza, uno de la U me iba a contestar. Entonces esa alegría hasta ahora siempre se le he hecho en cara, y estoy agradecido de ser hincha de Sporting Cristal. Y a todos los hermanos celestes, si tienen ahí, si quieren brindar, brindemos en nombre de nuestro club, que vamos a ser felices hasta el final de nuestros días, ¿no? ¡Fuerza, Cristal! Así es, Guillermo. Y bueno, yo para despedirme, siempre a los hinchas de Sporting Cristal, no olviden nuestras raíces, no olviden quiénes fueron nuestros padres fundadores. Gracias a ellos este club existe y es un amor interminable. Siéntanse honrados, siéntanse alegres de pertenecer y ser hincha de Sporting Cristal. Y ser más hincha de Sporting Cristal y demostrar que uno ama Sporting Cristal no es rompiéndole la cabeza a otro hincha, no es quemándole la bandera a otro hincha de otro club, no es haciéndole la bronca a otro grupo de barra de otro club, no. Ser hincha y amar Sporting Cristal es contribuir y alimentar la filosofía de Ricardo y doña Esther Grande, que fueron nuestros padres fundadores.
Siéntase orgulloso de ser hincha de Sporting Cristal, porque esta emoción, este sentimiento es incomparable, hermanos celestes. Gracias por acompañarnos. Un saludo y nos vamos a reencontrar de repente en estos días para seguir conversando y ojalá analizando lo que pueda hacer Cristal este 2024. Y ojalá con un invitado o sea jugador o algún dirigente. Fuerza Cristal, de todas maneras, muchachos. Fuerza Cristal y sigamos hermanándonos. Somos hermanos de la raza celeste. Cuídense. Muy buenas noches. Fuerza Cristal. Hasta luego. Bye.